Buenas tardes a todos. Asisto a esta 38ª Asamblea General Ordinaria a presentar el primer informe de labores del Comité Ejecutivo Nacional que presido. Sumamente complacida de hacerlo en un marco digno de nuestra cooperación. A la presencia de nuestros exdirigentes nacionales, en quienes siempre he encontrado palabras de aliento, sabios consejos, amigos todos ellos, hombres con capacidad de liderazgo, formadores y defensores de instituciones que cumplieron con los alumnos su papel en la historia de esta organización. Gracias a Salomón Paz, que es un bonito pueblo y vos como todos a ti acompañar, al señor José Luis Arroyes y al cuñado Rosco González, por su ejemplo, por su pasión y entera de las causas de la Confederación. Gracias a todos ustedes. Me da mucho gusto compartir este informe de todos los funcionarios que hoy nos acompañan, representantes de nuestras instituciones, de quienes reconocemos su valía y disposición. Lo hago reconocida de que esta gran tarea encomendada nos estimula su confianza y la del gobierno del presidente Calderón, con quien coincidimos en la visión de México Nueva y Castigados. Gracias también a los representantes de los principales medios de comunicación por su cobertura y profesionalismo en la difusión de nuestro sentir y nuestro actuar durante este primer año. Desde aquí me permito agradecer el apoyo que nos han brindado los señores gobernadores de los estados. Hace poco más de un año, hacer abierta nuestra planilla y dar a conocer nuestra propuesta de trabajo, manifesté que asumía con plena responsabilidad y orgullo el compromiso y los retos que mi generación, convencida de que las fortalezas de nuestra organización son mayores que los obstáculos a los que nos enfrentaríamos. Dije también que la propuesta de trabajo era ambiciosa, porque los tiempos así lo exigen, y que alcanzar los objetivos y metas planteadas no sería una tarea exclusiva de la gestión, sino de todo el comité y los propietarios rurales de país. Presenté en esa ocasión los 5 ejes rectores estratégicos a impulsar: 1, fortalecimiento de la organización; 2, la propiedad rural como empresa; 3, capacitación y desarrollo humano; 4, financiamiento y comercialización; y 5, seguridad y pertenencia de la tierra, que es lo que nos da origen. Por ello, estamos apostando en una estrategia que continúe integrando a nuestros afiliados al progreso avanzado, orientando las líneas de acción hacia la productividad, la diversificación, la agregación de valor, la rentabilidad y la capacitación, fortaleciendo las estructuras regionales e instrumentando los esquemas de financiamiento que la propia ley nos permite para acceder al crédito oportuno, suficiente y barato. Les invité a que siguiéramos construyendo juntos una organización más fuerte, propositiva, vanguardista, sólida, moderna, competitiva y productiva, responsable y sensato del político, capaz de ser un interlocutor válida ante los tres órdenes de gobierno. Durante estos 12 meses de la gestión del comité, hemos reiterado los distintos órdenes donde hemos participado nuestra posición respecto a la necesidad de orientar las políticas públicas del sector rural con un enfoque diferenciado, privilegiando las áreas geográficas y los estratos de productores más desarrollados. Reiteradamente hemos señalado que el problema del marco mexicano es estructural, no es el Tratado de Libre Comercio el causante de todos los males, ni tampoco la panacea. Ello no significa renunciar a la sanidad que el propio Tratado nos ofrece. Se trata de integrar a los pequeños propietarios
no realizados en figuras económicas ni desarrollados a una economía cada vez más dinámica y competitiva. Expresamos en su oportunidad que las políticas públicas deben diferenciar la vocación de la tierra y el nivel de dignificación de cada productor, estimulando la producción de alimentos en donde tengamos ventajas comparativas. Eficiencia y calidad es lo que nos demandan los mercados. A un año de nuestra gestión, informa este gran asamblea que hacia dentro de nuestra organización trabajamos en su fortalecimiento y su profesionalización, tomando como principales ejes de nuestro accionar: uno, el saneamiento de nuestras finanzas, tener una organización autosuficiente a largo plazo económico; dos, la reestructuración de nuevos cuadros directivos en las federaciones con un enfoque finalidad sustentado en liderazgos naturales locales; tres, la capacitación de las áreas técnicas con un propósito de especialización al servicio de las estrategias regionales; cuatro, la ampliación del medio de servicios. Hemos constituido el fideicomiso de garantías, administración e inversión de la Confederación con la Financiera Real, derivado de la recuperación de la cartera de vecinas que administra el sistema de administración y la generación de bienes, a través del cual se impulsaron los proyectos y acciones que consideramos más relevantes para nuestra organización. En estos primeros 12 meses se construyeron 3 unidades técnicas de promoción de edificios y se fortalecieron 26, lo que permitirá demorar 160 proyectos estratégicos en al menos 18 estados de la República. En respuesta a la demanda de nuestros afiliados y con el apoyo de la Financiera Real, se dispone de 10 diagnósticos de sociedades financieras de objeto múltiple en un esfuerzo por facilitar las opciones de crédito, acercar una buena oportunidad y la suficiencia que demandan los productores. Una de las plataformas que nos permitirá medir el tamaño de las acciones que debemos implementar por sistema político y por federación lo constituye la actualización de nuestros padrones de productores, en la cual estamos trabajando intensamente con resultados satisfactorios. Una acción que no debemos dejar de mencionar es la apertura de la Escuela Superior de Agricultura de Hermanos Escobar, Campus Estado de México, que gracias al esfuerzo que son de compañeros integrantes de nuestra confederación, entre otros, reiniciará actividades en los próximos meses. Esto representa la academia y la investigación al servicio del sector humano. Felicidades y muchas gracias. Con respecto, les informo que estamos preparando un convenio de colaboración estrecha con esta nueva institución para que una vez iniciadas sus labores podamos establecer vínculos permanentes en materia de capacitación, de cambios, de servicio social y de oferta de trabajo. En la ampliación de los servicios, ofertamos ya desde la administración, además del derecho a agrario, asuntos relacionados con el derecho fiscal, consultoría en materias contables, estados financieros auditados, recursos de recuperación y de temporalidad, así como oficios de amparo de nulidad, auditorías en general, formulación y evaluación de proyectos, entre otros. Se cuenta con un área especializada en materia de comercialización, principalmente enfocada al mercado asiático, demandante de cárnico, limón, pesa, tequila y frutas en general. Esta es una excelente oportunidad. Hacia afuera de nuestra organización, podemos informar que en materia de capacitación fuimos apoyados por la Sagrada a través de la Junta Rural, donde tenemos que hacer un sincero reconocimiento a la Sagrada de Chance, que nos consta que su lado de placer no solamente dignifica el honor de nosotros las mujeres, sino que también nos invita a nosotros a reconocer su labor.